Bienvenidos a la gala del Certamen Internacional de Cortometrajes Almería en Corto. Festival Internacional de Cine de Almería. Cortos, largos, series, cine. Almería. Con todos ustedes, Elena Sánchez. ¿Qué es un cortometraje? Sencillamente es una historia corta, ¿no? Si lo pensamos bien, un cortometraje podría ser cualquier cosa. Un chiste, una anécdota, un chascarrillo, un cuento, un poema, una caricia, un puñetazo, una fatal casualidad. Lo que hemos aprendido de los grandes maestros del cortometraje es que muchas veces en tan solo 10 minutos se pueden contar tantas o más cosas que en una película de 2 horas.
Bienvenidos y buenas noches. Bienvenidos a esta gala de entrega de premios del Certamen Internacional de Cortometrajes Almería en Corto. ¿Cuánto ha llovido desde que este festival era algo humilde y empezó siendo un festival de cortos allá por el 2002? Y fijaos en lo que se ha convertido FICAL. Esto es absolutamente maravilloso. ¿Y a quién se lo debemos? Pues ni más ni menos que a la Diputación Provincial de Almería, que ha sido quien ha impulsado este festival. Gracias por su derroche, por ese derroche de cariño y por todo lo que hace por el corto, el largo, las series, por la ficción en general. Hay que tener mucha vocación y mucho amor a las historias para reunir en poco más de una semana tanto talento alrededor del cine, sin olvidar, por supuesto, la dotación económica y ese cariño con el que siempre desde FICAL se trata a los autores de cortometrajes. 30 cortometrajes, 3 de ellos de Almería, de producción almeriense, con miradas totalmente diferentes entre sí, lo habéis podido ver en ese vídeo que acabamos de contemplar, han competido este año para asombrarnos con esa vocación de jornada particular, con esa brevedad que a veces nos impacta y nos deja con un sabor de boca difícil de olvidar. Gracias, por supuesto, como siempre, a nuestros patrocinadores e instituciones, al Ayuntamiento de Almería, a la Junta de Andalucía y a tantas entidades y empresas pequeñas o grandes que hacen posible todo esto. Cada granito de arena, lo decimos siempre, es muy importante y los cineastas saben que sin esos apoyos FICAL no sería posible. Por último, también gracias a los cineastas por vuestro talento, por traerlo bajo el brazo hasta aquí, hasta Almería, por venir aquí a presentar vuestros trabajos. Gracias por vuestros chistes, por vuestras caricias, por vuestros puñetazos. Es un placer poder disfrutarlos y más en pantalla grande. Pero no queremos despegar sin música. Las canciones de este artista granaíno tienen un sello inconfundible con esa mezcla de rock urbano, acento flamenco con raíces y estilo contemporáneo al mismo tiempo. Para esta gala, además, Arco ha adaptado una de sus canciones más hermosas para sumarse a nuestro amor por estas historias cortas. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Arco. Esperamos que os guste tanto como a nosotros nos ha cautivado este temazo. Con todos vosotros, Arco. Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias. Estoy encantadísimo de estar aquí en FICAL hoy. Para mí hay muchas novedades. Es la primera vez que estoy en este maravilloso Teatro Cervantes. Lindo lugar. Y es la primera vez también que voy a abrir una gala de entrega de premios. Qué bonito. Y premios de corto, ni más ni menos. Vosotros hacéis cortometrajes, yo hago canciones. Y yo creo que tanto los cortos como las canciones comparten una característica que es evidente, ¿no? En los dos casos intentamos contar historias, transmitir emociones, poner un espejo en muchas ocasiones también, en muy poquito tiempo, unos minutos, no más. Yo hice esta canción que voy a cantar y que, como ha dicho Elena amablemente, he realizado una pequeña y humilde adaptación al principio de la coda. La hice porque para mí las canciones son más importantes que los artistas. Somos personas, nos vamos, pero vuestro cine y la música se queda para siempre, trasciende lo humano. Entonces pretendía hacer un homenaje a las canciones que me quedan por hacer. Y me gustaría que la cantáramos todos. Y diréis, ¿cómo? Si no lo sabemos. Es muy fácil, solamente me tenéis que acompañar con un par de palabras. Esta canción se llama Una canción. Y cuando llegue el momento, lo vaya a ver claro, quiero que digáis una canción y yo voy relatando este montón de situaciones, de vivencias, de personas destinatarias de esas canciones. Y no dudo que quizá alguna os suene y digáis, mira, pues esta es prácticamente protagonista también de mi corto, de esos 30 y pico cortos que hay aquí. Familia, no me enrollo más porque hablo, ¿lo ¿eh? Hay quien dice lo que siente con palabras, quien lo rueda y piensa. Es mejor así. Hay quien deja adivinarlo en la pantalla y quien lo muestra con su estilo al dirigir. Y yo quizás no sé vivir de otra manera que enredado en la humilde vocación de decirle lo que siento mientras canto y que no falte cuando llegue la ocasión. Una, dos y tres. Para el que se fue de casa, para el que vuelva al hogar,
para el que le faltan ganas, para la que peina canas, para el crítico fugaz, para el que vive de noche, para el que venera el sol, para el que no tiene miedo porque ya encontró consuelo en los brazos del amor más fuerte, para las mentes inquietas, para la madre soltera, para la que desespera porque el tiempo se agotó. Una canción para el que trabaja al campo, para el que recién llegó, para los hipotecados, los que fueron engañados por la santa corrupción. Un poquito más fuerte. Para las mentes inquietas, para llegar a fin de mes, para el que lo tiene claro. Otra para el bicho raro que no puedes esconder, para el corazón más frío. La última para el que parece arder. Una canción para los ilusionados, otra para los ilusos porque no temen perder esa palma. Una canción para los primeros besos, una canción para la felicidad, una canción para lo que más queremos, para lo que no podemos sino dejarlo marchar. Una canción para los que están cansados, una canción para el que no tiene fin, una canción para las que dejan claro que su cuerpo es suyo y solo ellas pueden decidir. Una canción para los que se perdieron y en una canción se encontraron otra vez. Una canción para el día en que comienza, otra para el que termina la aventura del querer. Para los que simpaticen, para el que no me pueda ver. Una canción para el cine de Almería y que tenga larga vida y siga haciéndolo tan bien. Bienvenido a FICAL, muchísimas gracias, mucha suerte para todos los nominados. Gracias, Arco, por esa energía tan bonita que ya has dejado en este inicio de gala. En los tiempos del celuloide, la primera obligación de un director de fotografía era estar seguro de algo muy básico, que se viera lo que se había rodado. Porque en aquellos tiempos había que mandar el material al laboratorio y rezar para que todo hubiera ido bien, las imágenes estuvieran enfocadas y no se hubiera colado un pelo en la cámara que arruinara el trabajo de todos. Por eso, el director de fotografía era como el hechicero de la tribu y todos lo miraban manejar su material en silencio, rezando para que nada estropeara ese milagro. Hoy, como sabéis, es muy distinto y no hay celuloide que mandar al laboratorio, pero el hechicero de la tribu sigue siendo crucial para traducir a luz, imágenes o movimientos de cámara lo que el director de la película tiene en su cabeza. Y si hay maestro de la luz en nuestro cine, ese es Cecilio Paniagua, director de fotografía almeriense, que da nombre a este prestigioso premio. El premio a la mejor fotografía Cecilio Paniagua, en esta ocasión, ha recaído en Rafael Loanger, por Fragmentos. La directora no ha podido estar con nosotros, pero ha querido estar de esta manera. Hola a todos, muchas gracias. En mon nom personnel, Marie-Lou Bellin est la réalisatrice du film et au nom de toute l'équipe de Fragments, je vous dis un énorme muchas gracias pour ce prix. Merci au FICAL, au festival. Merci au jury de nous permettre de faire voyager ce film jusque chez vous du Québec, jusque chez vous en Espagne. Je suis vraiment contente que le public ait bien reçu le film. C'était vraiment important pour nous justement de faire une image léchée pour faire une réappropriation du corps en plus du sujet qui est quand même assez lourd. On voulait vraiment désexualiser le corps de la femme par l'image, par des images fortes. Donc, ce prix-là vient vraiment, vraiment nous toucher droit au cœur parce que c'est exactement ce qu'on a voulu faire. Donc, merci beaucoup pour cette belle reconnaissance. Et encore une fois, muchas gracias. FICAL, ti amo. Bye tout le monde. Qué bonito que nos amen desde Quebec, ni más ni menos.
Vamos con el premio Gil Parrondo a la mejor dirección artística en memoria de nuestro director de arte más internacional. De este modo se ponen en valor los decorados, las localizaciones y los elementos de atrecho más expresivos que no solo hacen creíbles las historias, sino que a veces se convierten en personajes de estas historias. Entrega el premio el productor Peter Bill. El premio Gil Parrondo, el mejor dirección artística, es para Mary Carmen Metó por los Veranos de Invierno. Y recoge el premio Mari Carmen Mateu. Enhorabuena por este premio. Entre el chascarrillo de sobremesa y la épica de un drama de lucha y superación hay un montón de posibles historias y una persona se pasa la vida escuchando y observando estas historias. El guionista, al que no se le escapa nada que pueda convertirse en un buen texto o situación cinematográfico. El premio al mejor guión es para León Siminiani por Arquitectura Emocional 1959. El director y guionista no ha podido estar con nosotros, pero nos ha enviado este vídeo. Hola, ¿qué tal? Premio al mejor guión. Esto sí que no lo esperábamos. Y bueno, agradecer al jurado de corazón esta distinción, precisamente al mejor guión, para una propuesta de ficción sostenida desde la voz en off y en la que el material de archivo y, digamos, el pozo, vamos a decir, histórico o documental, es alto en la propuesta. Para bien o para mal, mi trayectoria, las cosas que yo vengo haciendo, están muy asentadas en el uso de la voz en off, que a su vez siempre suele ser mirada con sospecha desde el ámbito del guión, siempre suele ser mirado como algo no esencialmente cinematográfico, más literario, cosa que yo, con la que yo evidentemente siempre he discrepado. Así es que muchas gracias por este premio. Y arriba el lenguaje y arriba las imágenes, arriba el cine de texto e imagen. Gracias. Billy Wilder dijo: con un buen guión puedes hacer una película buena o mala o regular, pero con un mal guión solo puedes hacer una mala película. Esto en la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía, ASECAM, lo tienen muy claro y por eso entregan su premio ASECAM al mejor cortometraje andaluz. Entrega este galardón Juan Gabriel García. Muy buenas noches. El premio de la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos en Andalucía, ASECAN, al mejor cortometraje andaluz, es para La vida entre dos noches, de Antonio Cuesta. Recoge el premio Antonio Cuesta. Buenas noches. Bueno, pues súper contento con este reconocimiento de mis compañeros de ASECAN. Muchas gracias a toda la organización del festival, a Enrique Iznaola, por querer contar con La vida entre dos noches para la sección oficial de este año.
Todos los premios son compartidos, por supuesto, con mi equipo. Estoy tan orgulloso de ello y tan contento. He tenido mucha suerte con todas las personas que han hecho posible este corto. Me gusta mucho el detalle de que haya una rampa, ¿no?, para las personas que necesiten subir al escenario en silla de ruedas, porque precisamente ese es uno de los temas de nuestro corto, ¿no? La parálisis cerebral, la dependencia, el cuidado. Y precisamente el 3 de diciembre visibilizamos este día, ¿no? Así que me gustaría, por supuesto, dedicar el premio a todas esas personas que necesitan silla de ruedas o que necesitan el cuidado de alguien, ¿no? A las personas dependientes y, sobre todo, también a sus cuidadores, a sus familiares, a sus cuidadores. Muchas veces son las mismas personas, como en el caso de nuestro corto. Y tienen que, lo que yo he querido contar con el corto ha sido, bueno, la reinvención de ese padre, a pesar de la precariedad, pero que prioriza siempre el amor hacia su hijo. Y, por supuesto, sin mis actores no estaría yo aquí, sin mi primo Javier Delgado, perdón, pensaba que estábamos viendo las imágenes, sin mi primo Javier Delgado Pérez, que precisamente hace unos minutos acaba de ganar el premio al mejor actor en el Festival de Cine y Discapacidad de Collado Villalba, y sin José Manuel Poga, cuya generosidad detrás y delante de la cámara ha hecho posible muchas cosas y que el público las sienta. Por ellos dos y, por supuesto, también para todos vosotros, mi agradecimiento. Muchas gracias, Almería. Gracias. Enhorabuena. Bueno, como veis, detrás de un cortometraje hay muchas personas, de ahí tantos agradecimientos. Entre el chascarrillo de sobremesa y la épica de un drama de lucha y superación hay un montón de posibles historias y una persona se pasa la vida escuchando y observando esas historias. Esto ya lo he contado, ¿verdad? Sí. Pues voy a lo siguiente. Es lo que tienen los guiones a veces. Vamos con lo siguiente. La prensa especializada en cine reconoce los valores de los mejores trabajos de cada año y Fical agradece su apoyo. Este año, el jurado que concede el premio de la Asociación de Periodistas, Asociación de la Prensa de Almería, lo componen Alicia Amate, Blanca Aneas, Yolanda Cruz, Evaristo Martínez y Yandira Villegas. Entrega el premio José Manuel Bretones de la Asociación de la Prensa a Papal. Autoridades, señoras, señores, buenas noches. Voy a ser brevísimo, simplemente decir que el premio que vamos a entregar es una reproducción del monumento a la libertad de expresión que está en la Plaza de los Periodistas de Almería, monumento único en España. Ambos, el monumento y libertad de expresión, pues necesitan de todos nuestros cuidados, porque de la libertad de expresión, ¿qué les voy a decir? Si me permite el premiado el símil, los periodistas trabajamos constantemente en una vulnerable casa de papel donde estamos pagando el precio más alto posible. Al menos 11 periodistas han muerto en el conflicto de Ucrania y nada menos que 41 compañeros han muerto en Oriente Medio. Desde la Asociación de la Prensa de Almería queremos enviar desde aquí nuestro recuerdo y reconocimiento a todos estos periodistas asesinados. Gracias. Y vamos a lo que toca. El premio de la Asociación de Periodistas, Asociación de la Prensa de Almería al mejor cortometraje almeriense es para Los veranos de tu invierno, de Ney Loya. El premio Ney Lora. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a la Asociación de Periodistas y demás, porque además habéis apoyado este proyecto desde el principio y de verdad que ha sido un honor. También tengo que agradecer, bueno, aquí veo muchas autoridades y desde el comienzo también estuvisteis ahí. Gracias, Diputación de Almería, gracias, Ayuntamiento de Almería y, por supuesto, esos pueblos maravillosos donde nació esta historia, donde nos fuimos a rodar arriesgando muchísimo y trasladamos nuestros equipos desde toda España allí, como es la maravillosa Verja y Lubrín, que les envío también a todos sus vecinos que nos ayudaron. Un abrazo enorme. Decir que después de 20 años ha sido una emoción increíble llegar a esta tierra, rodar y además recibir, como no, este reconocimiento. Pero sobre todo porque es una historia muy nuestra. Es una historia de nuestras madres, de nuestras abuelas, que por supuesto se extiende a las madres y abuelas de todo el mundo, a esas que no tuvieron las mismas oportunidades que el resto, pero a esas también de familias humildes que tuvieron que callar en silencio desde su infancia el maltrato y la violencia. Esto va dedicado a ellas y en especial a mi madre, que es de quien nació esta historia real. Y por último, veo en el auditorio a muchos almerienses como yo, que puede que no hayan abandonado esta tierra como yo, que cogí sin saber realmente a dónde iba hace 20 años un tren. Y sí que tenía muy clara una cosa, y es que quería encontrarme a mí misma y decidir quién quería ser, porque hay algo muy claro. Podemos decepcionar al resto como cineastas, que a veces tomamos caminos que nadie entiende, pero nunca te decepciones a ti mismo. Así que nada, adelante con el cine. Gracias. Qué bonitos mensajes, no decepcionarse a uno mismo, maravilloso. Sigo con el genial Billy Wilder, que cuando escribía y dirigía tenía siempre en su cabeza al espectador y decía sin ironía: en su casa la gente es lista, tonta o todo lo contrario, pero cuando todos están juntos en un cine, todos se vuelven genios. Por eso es tan importante el premio que vamos a dar a continuación, porque lo deciden ustedes, lo decide el público, que al final es para quienes se cuentan historias y se hacen películas. Y para entregar el premio del público FICAL 2023 tenemos con nosotros al director Fernando Colomo. Buenas noches. El ganador del premio del público de la 22 edición de FICAL es Céntrico, de Luso Martínez. Recoge el premio Luso Martínez. Bueno, buenas noches. En primer lugar, me siento muy afortunado por recibir el premio de manos de Fernando, que siempre ha sido un referente para mí, para mucha gente de mi generación. Gracias también a FICAL, al Festival de Cine, porque tenemos la suerte de haber empezado nuestra andadura aquí y tenemos la doble suerte, además de ganar el premio del público. Gracias también a nuestro equipo, a nuestros actores, María, Víctor, Violeta, Javier, Alex, India. Y por último, gracias al público. Efectivamente, sin vosotros, los cineastas, los que nos dedicamos a contar historias, no haríamos nada, no serviría de nada que lo hiciéramos, porque hablaríamos para un público, para un patio de butacas vacío. Muchísimas gracias por haber entendido nuestra propuesta, que navega entre varios géneros y tampoco es nada canónico el que se hagan estas cosas. Nuestra película es una película que corre a lomos del terror, pero contamos una historia de terror
de ese terror, de ese horror que ocurre y que se produce cuando se encienden las luces del cine, después de haber terminado la película, salimos a la calle y nos enfrentamos a nuestros problemas del día a día. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Fical. Gracias. La buena. Ponerse delante de una cámara puede parecer difícil, pero el trabajo de los actores y actrices empieza mucho antes, cuando reciben el guión, lo estudian, lo entienden, lo memorizan, se documentan, hacen suyo el personaje, averiguan lo que quiere el director, ensayan la secuencia y sí, finalmente se ponen delante de la cámara. Un trabajo que en FICAL nos parece de enorme coraje, entrega y responsabilidad. Y por eso otorgamos los premios a Mejor Interpretación Masculina y Femenina con especial orgullo y alegría. Para hacer entrega de estos dos premios me acompañan Patricia Maldonado, de la Fundación La Caixa, y Mar Peláez, de CaixaBank. Empezamos con el de mejor actor. Buenas noches a todos y a todas. El premio a la mejor interpretación masculina es para Manu Baqueiro, por El Trono. Recoge el premio Manu Baqueiro. Bueno, muchas gracias, Almería. Muchas gracias al festival por el trabajo que hace con los cortometrajes, las series y el cine. La verdad es que es una alegría porque os tengo que contar que cuando Lucía Jiménez, mi querida directora, me llamó y me llamó muy entusiasmada diciendo: un corto para ti, solo lo puedes hacer tú y lo vas a hacer fenomenal. Y dije: bueno, cojonudo, ¿de qué va? Me dijo: es un tío que se pasa cagando 10 minutos en un baño. Ahí ya empecé a temblar, ¿no? Luego me empezó a contar un poco la historia, todo lo que ocurría ahí, y me di cuenta que realmente era un personaje que lo que tenía que hacer era escuchar. Y yo creo que los buenos actores, las buenas actrices son los que escuchan bien. Así que por ahí ya me llamó mucho el proyecto. Lucía, muchas gracias por confiar en mí. Esto sobre todo es tuyo y de todo el equipo. Podéis aplaudir un poquillo, venga, va. Y bueno, yo creo que todos los actores, actrices en este país, a veces directores, soñamos con un Goya, con estas cosas tan glamurosas. Yo este premio se lo quiero dedicar a toda esa gente que está empezando y que su deseo cuando se cierran en su cuarto a escribir historias es escribir su primer corto y poder rodarlo, ahora grabarlo. Y va por esa gente. Así que muchas gracias y a por ello. Y el premio a la mejor interpretación femenina es para Margarida Bert por, no sé si lo voy a leer bien, O Preiser è todo meu. Ella no ha podido acompañarnos. No ha podido acompañarnos, pero ha querido enviarnos este vídeo. Muy feliz, agradecida, honrada. Interpretar Amélia ha sido para mí un desafío. Que se reconozca mi trabalho é um triunfo. Um triunfo. Não só para mim, mas como para todas as mulheres. As mulheres de minha idade e me condicione. Quero dar as graças à la firme, carinhosa direção de Vanessa Sandre e a toda a equipe que possibilitou realizar este sueño tan importante para todas y todos. Agradezco a Almería Internacional Film Festival, al que deseo una larga vida. ¡Tengamos, que tengamos placer siempre! Gracias. Gracias.
Claro que sí. ¿Qué energía más bonita tiene Margarida? Reivindiquemos el placer a cualquier edad, claro que sí. El tono de una película es algo que va más allá del guión. Lo marcan muchos elementos, el tipo de planos, la puesta en escena, la interpretación, el uso de la música, el montaje. Si hay alguien que debe tener claro el tono, ese es, por supuesto, el director, la persona que combina los talentos de todos los departamentos para que la orquesta suene bien afinada. Para entregar el premio a la mejor dirección, llamo al escenario a Arancha Martín, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía. Muy buenas noches a todas las personas presentes, muchísimas gracias. Bienvenida a Almería y Andalucía. Y el premio a la mejor dirección es para Guillermo García López, por Aunque es de noche. Y recoge el premio Guillermo García López. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, muchas gracias al festival y muchas gracias al jurado por este reconocimiento. Decía Bresson que no se trata tanto de dirigir a alguien, ¿no?, sino de dirigirse a uno mismo, ¿no? El trabajo de la dirección puede alcanzar unos niveles de fragilidad muy grandes que, evidentemente, junto a las personas con las que estás trabajando, todo se hace mucho más fácil, ¿no? Este reconocimiento es para todas aquellas personas que confían en mí. En este caso, la gente de Cañada Real, en Madrid, una comunidad en la que, a día de hoy, desde hace 3 años, más de 3.000 personas, de las cuales la mitad son niños, viven sin suministro eléctrico y sin vistas a tener una solución a este problema todavía. La gente de Cañada, que cuando empecé este proyecto abrió las puertas de su casa, de su barrio, de sus vidas, lo cual siempre te deja en deuda, ¿no?, después de hacer una película de este tipo, ¿no? Y entre estas personas están Tony y Nasser, los protagonistas, los actores principales de la película, que son mis héroes y a los que les debo todo, ¿no? Por supuesto también al equipo técnico y a los productores Marina, Justin, Pablo, David. Que han decidido optar siempre en este proyecto por el riesgo, que es algo muy difícil desde su posición y es lo que ha permitido, yo creo, que alcancemos cosas inimaginables en este proyecto, ¿no? Así que estoy muy agradecido a todos ellos. Luego hay una persona muy especial que está aquí, que ha confiado muchísimo en mí siempre. Ella es la co-guionista del cortometraje, Inbar Joresh. También es una cineasta brillante y extremadamente valiente y el amor de mi vida, así que te quiero. Vale. Vamos por aquí, ¿no? Vale. Sí, ahora recogen el premio. Fundación La Caixa colabora fielmente con nosotros desde las primeras ediciones de FICAL y por eso el galardón al Mejor Cortometraje Nacional lleva su nombre. El premio Mejor Cortometraje Nacional Fundación La Caixa es para Arquitectura Emocional 1959 de León Simignani y para agradecer este segundo premio de la noche que recibe también ha querido enviarnos otro vídeo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos de León Simignani. Siento mucho no poder estar esta noche con vosotros. Almería es un festival
del que guardo recuerdos muy, muy gratos y al que tengo y siempre he tenido muchísimo respeto porque es uno de los festivales, de los muy pocos festivales en España de cortometrajes en los que desde el principio los cortometrajes, digamos, se medían o se proyectaban con otras obras de fuera de España, de los pocos de carácter internacional en el que los españoles competían con los de fuera de España. Y en ese sentido siempre ha tenido un nivel altísimo en su selección y en sus palmarés. Así es que agradezco profundamente al jurado esta distinción y quiero aprovecharlo para dedicar este premio a la figura de Secundino Zuazo, que de alguna manera es el alma mater de nuestra historia, el que posibilita que haya un final con esperanza para Andrea y Sebas, que son nuestros personajes. Zuazo fue un urbanista, arquitecto y ciudadano que como tantos otros en el siglo XX y hoy vio truncada su carrera por las circunstancias políticas. Ojalá que todos los fondos de su obra que están custodiados en la Biblioteca Nacional algún día puedan ser accesibles al público en una fundación que lleve su nombre y que pueda dar acceso a las nuevas generaciones a todo un trabajo de alguien que consideró la ciudad como el sitio donde sucede la vida. Muchas gracias. El apoyo de Radio Televisión Española es crucial en nuestro cine porque apuesta por la diversidad de géneros y además amplía sus esfuerzos y tiende puentes que van más allá de nuestras fronteras. Por eso se concede el premio Radio Televisión Española al mejor cortometraje iberoamericano. Y para entregar este galardón está con nosotros mi compañero de Radio Televisión Española, Moisés Rodríguez. Un fuerte aplauso a la mejor presentadora de España, Elena. Grandísima compañera. Me siento muy honrado, un apunte, me siento muy honrado de estar aquí, autoridades. Quiero agradecer a Enrique Iznaola que me haya permitido venir por segundo año y compartir hace unos minutos una charla impagable con cuatro grandes del cine español, Lucía Jiménez, Manuel Gutiérrez Aragón, Marta Argarona y Fernando Colomo. Me siento honrado de haber estado compartiendo con ellos un ratito. Muchísimas gracias y gracias, Enrique. El premio al mejor cortometraje iberoamericano es para la película, el cortometraje O Prazer é Todo Meu, de Vanessa Sandre. Nos ha mandado este vídeo para agradecérnoslo. Hola a todos. Mi nombre es Vanessa Sandre. Yo soy directora y guionista del corto O Prazer é Todo Meu. The pleasure is all mine, el placer es todo mío, y quiero agradecer al Festival de Almería por este increíble premio de mejor corto iberoamericano. Estoy muy, muy emocionada porque para mí, como directora, un premio internacional significa que mi película se puede conectar con personas de distintas culturas, de diferentes backgrounds, y es por esto que hago películas, para poder conectarme con personas. Entonces, para mí es increíble recibir este premio y los quiero agradecer. Quiero agradecer el festival, los curadores, los programadores, por todas las personas que hacen posible este espacio que por medio de las películas nos podemos conectar unos con los otros, mismo estando en diferentes países. Y muchas gracias a todos. Desafortunadamente no pude estar con ustedes, pero los agradezco por este espacio, por todo el cariño y por todas las trocas que he tenido. Un gran beso desde Brasil. Chao.
Gracias por tu generosidad, compañero. No hay duda de que las imágenes son por sí mismas un lenguaje universal y las buenas películas se entienden en cualquier idioma y en cualquier país. Con esa idea entregamos el premio al mejor cortometraje internacional. Los miembros de este jurado lo han compuesto Nerea Barros, Tamara Casellas, Nieves Fernández Blanco, Mercedes Hoyos, Miguel Ángel Parra, Daniel Pérez Prada y Nuria Vargas. El premio al mejor cortometraje internacional es para Tria de Giulia Grandinetti. La directora no ha podido acompañarnos, pero en este vídeo nos explica lo que este premio ha significado para ella. Buenas tardes a todos. Soy Julia, la directora de TRIA, y no hablo español. So, I'm so sorry, but I will continue in English, and I hope that you can understand my English. What to say? I'm totally happy, grateful, and also surprised about this award. And I want really thanks a lot the FICAN Film Festival. And I'm not there. Because in exactly two weeks, I will start the shooting about another short film, really complicated. So I'm really scared about this new project. But this is the sensation that every director has before shooting something, I think. And it's interesting how, for example, receiving an award, like in this case, can give me a lot of power, a lot of energy, a lot of trust, to trust in what I'm doing. So I want to thank you not only for TRIA, but also for the next project that I'm preparing, because everything is really important in the development of all our career and life. So, I really hope that you can have a really grateful night. I thank you a lot, and I'm coming back to work for my next movies. Thank you very much. Buenas tardes a todos. Chao. Viendo todos estos vídeos y la gala de esta noche, a mí me hace especial ilusión ver a tantas mujeres en la dirección, escribiendo guiones, en la producción, así que enhorabuena, vamos avanzando. Sí, claro que sí, sí. Vamos con otro momento musical. El segundo tema de Arco de esta noche es una maravilla, es una invitación a atrapar el momento, a no ser los figurantes de nuestra propia vida, a coger la vida por los cuernos. Así que, adelante, Arco. Muchas gracias, Elena. Mis felicitaciones para todos los premiados y premiadas. Yo creo que el cine tiene un poder, y es el poder de volver. A una película, a un corto, puede volver siempre una y mil veces y te emociona igual o más, quizás, de lo que te emocionaste la primera vez que lo viste, porque el arte, y pasa igual con las canciones, según el momento te dice una cosa u otra. Sería maravilloso quizás también que nuestra propia vida tuviese ese poder, ¿no? Que tú dijese, bueno, pues ahora voy a volver atrás unos añitos y quiero vivir otra vez esa noche, o los primeros besos, o cuando me caí, o aquella vez que me equivoqué. Qué importante las equivocaciones. Pero desafortunadamente tenemos una vida, y tampoco cuando vas cumpliendo años te das cuenta de que tampoco es tan larga. Es un abrir y cerrar de ojos prácticamente. Yo hice esta canción tras una charla, una conversación con mi padre, como tantas otras, cuando él ya estaba en la tercera edad. Y me ofreció la inspiración, la enseñanza, para, como decía al principio, intentar poner en un espejo todo eso que él me estaba contando. Este tema se llama 80 años. Hoy miro hacia atrás y han pasado los años. Se me ha pasado la vida y han pasado mis sueños de largo. Y miro, busco vuelo tras las esquinas.
momentos que nunca existieron, historias de esas que nunca se olvidan. Y quien tuviera para vivirlo otros 80 años, 40 para equivocarme, 40 para sufrir desengaño. Que dura, mala y cruel resulta esta vida, si cuando se acaba te vas dando cuenta que hacía ya tiempo que la había dado por perdida. Hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme y de rendirme. Hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no dije, lo que no quise, lo que no viste. Besos que os debo pasé, más payaso, pasé menos cuerdo. Que en una mala y cruel resulta esta vida, si cuando se acaba te vas dando cuenta que hacía ya tiempo que la había dado por perdida. Hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme y de rendirme. Hoy me arrepiento lo que no hice, lo que no quise, lo que no dije, lo que no viste. Y quiero que lo sepan todas las personas, y voy a gritarlo, yo no voy a esconderme. Que sepa la gente que la vida es corta, que vuelan los años, que empieza el martirio al darse uno cuenta, que sana capaz un momento, historia, vivencia, delito, que nunca sufriste, que nunca pagaste, por eso te duelen, por eso hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme, de rendirme. Hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise, lo que no dije, lo que no hice. Muchísimas gracias. La gente del cine es gente valiente, es gente que arriesga, es gente que sabe lo que cuesta hacer un corte en tiempo, en dinero, en energía. Por eso, mi total admiración, ha sido un placer estar aquí hoy. Muchísimas gracias y larga vida a FECAL. Gracias, Arco. El placer ha sido nuestro. Gracias por invitarnos a vivir con valentía. Claro que sí. Nos acercamos ya al final de la gala y lo vamos a hacer a lo grande con el premio Filmin Almería, que reconoce el mérito de una serie que ha apostado por Almería como decorado natural. Recordemos que Almería es tierra de cine y la cantidad de rodajes que año tras año se realizan aquí, nacionales e internacionales. Hablamos de Entetierras, un ejemplar de raza de melodrama clásico con una impresionante Megan Montaner a la cabeza, haciendo el papel de una chica coraje muy pobre de la España rural de los años 60, que para poder cuidar de su familia se tiene que casar con un terrateniente al que no quiere, pero de pronto... Ha venido un amigo del alcalde, un agricultor rico de hecho de la Mancha. ¿Y el que ha venido aquí? Está buscando esposa. Hoy ha venido don Carlos a cobrar el alquiler. Me ha dicho que le pagamos lo que le debemos o tendrá que echarnos de la casa. Pues no te preocupes que ya lo voy a arreglar. Elíjame a mí. ¿Cómo dices? Usted lo que necesita es una mujer, no una niña. Hoy celebramos
el matrimonio entre María Rodríguez y Manuel Cervantes. ¿Cómo? Un matrimonio por poderes, hija. Tu madre necesita dinero y yo un heredero en condiciones para mis tierras. Y en cuanto te quedes embarazada, te enviaré a tu madre dinero suficiente para que no le falte de nada el resto de su vida. Pero si no lo consigues... ¿Quién es esta mujer? ¿No lo ves? Es tu nueva esposa. ¿De qué está hablando? María. Me llamo María. Justa. Vivo aquí cerca. Vengo de vez en cuando a echar una mano con la casa y con el creo. ¿Quién es el niño que viste en el establo? ¿Es el hijo de Manuel? Manuel de Llanos, sí. Usted ya tiene un heredero. Ese niño nunca será de provecho. ¿Y qué hace tan lejos de tu tierra? Mi marido es Manuel Cervantes. Poco tiempo vas a poder hacer bestia. Eso lo dices por Llanos. Tenía una mano. Y tu marido le cortó el cuello. Echarás de menos el mar en Alemania. No será lo único que eche de menos. Voy a volver y nos vamos a casar. En esta misma playa. No sé que tienes un pasado. ¿Y qué ganarías? Te lo cuento. Estáis recién casados, ¿verdad? Sí. Sí, se puede decir que sí. Tengo una esposa. Hace meses que la tienes y no te importa hasta ahora. Las cosas han cambiado. Ahora estoy enamorado. ¿Tú sabes por qué he venido? Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado. Yo no sabía que José iba a regresar al pueblo, Manuel. Veo que no valoras mucho tu vida. ¿Eso que me dijiste cuando llegué sobre la muerte de Llanos? No fue una muerte, un asesinato. Estaba soñando. Estaba con mi madre. Era la última vez que la vi. Después vino mi padre y se la llevó. ¿Dónde se la llevó? Al bosque. Qué pinta, ¿no? Y cómo se luce Almería, madre mía, qué belleza. Quien no la haya visto en A3Player, ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en Antena 3, porque está a punto de estrenarse. Es una serie de Boomerang Televisión muy cuidada y con un repartazo, como habéis podido observar. Entrega el premio Filmin Almería, María del Mar Vázquez, alcaldesa de Almería. Y recogen el premio Filmin Almería... Juanjo Puigcorbé y los productores Juan Olcina y Humberto Miró. Es suyo el premio, de ellos, de sus productores. Bueno. En una serie hay muchísimos actores, muchísimos personajes, pero siempre en todas las escenas hay un encabezamiento que es la localización, donde pone, por ejemplo, Castillo de Elsinor, Almenas, Noche Oscura, Fría. Esa localización es otro personaje, porque ahí es donde sucede el hecho dramático. Tiene una importancia enorme las localizaciones. El conjunto de todas ellas forma el paisaje de la película. El nombre propio de esta serie es Entre Tierras. No hace falta ser de la NASA para entender que es la confrontación entre dos mundos distintos, dos paisajes sociales y físicos distintos, La Mancha, Sigüenza, Atienza, el Valle del Río Dulce, son hermosísimos, y después este paisaje excepcional que es Almadraba, el Cabo de Gata y Almería, ¿no? Quien ha escogido a todos los actores y a todas estas localizaciones que conforman este, digamos, personaje principal y muchas veces protagonista, como muchas películas, como Dersur Sala, por ejemplo, de Kurosawa, o las películas de submarinos, que es solo un paisaje, un decorado, o las películas del oeste, ¿no? Quien ha escogido todos estos paisajes es Humberto Miró, precisamente, no solamente los físicos, sino también los gastronómicos. O sea que hay que darle el premio absolutamente.
Muchas gracias, Juanjo, por tus palabras. Muchas gracias al pueblo de Almería, al festival, a FICAL. Espero que cuando veáis la serie hayamos estado a la altura para que aprobéis un poco la mirada que hemos puesto sobre vuestra tierra, sobre mi tierra, porque la siento mía, como andaluz que soy. Bueno, desde Uberan Televisión queríamos dar las gracias a Tres Media, a Monse García, a Lucía Alonso, a José Antonio Antón, que no han podido estar hoy aquí, pero que sin ellos, sin el propio Enrique y todo el equipo de guión también de Tres Media no hubiéramos podido hacer esta serie, os lo aseguro. Y, por supuesto, y sobre todo a mis dos compañeros directores, porque como bien él ha señalado solamente una persona, pero él bien sabe que esto es un trabajo de equipo, como siempre se hace televisión, cine. A mis dos compañeros directores y sobre todo al equipo y al elenco artístico. Bueno, es tan importante como los personajes que acaba de describir aquí Juanjo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Almería por ser una vez más casa de los rodajes de la serie A3 Media y muchísimas gracias a la productora Boomerang y al talento que representan aquí tanto Humberto como Juanjo Puigcorbé. Muchas gracias a todos y estamos súper felices de recibir este premio. Enhorabuena. Y ahora llega probablemente el momento más esperado de esta gala. Yo hago una pregunta. ¿Qué pinta el jefe de una banda que ha desvalijado la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre mirando al mar tranquilamente en la playa de las Salinas de Cabo de Gata, una de las más hermosas de Almería? No era la primera vez que Almería era el paisaje de fondo de una serie, pero es verdad que pocas veces ha sido de una serie de tantísimo éxito como esta. Hemos dejado para el final el momento que va a hacer felices a muchísimos fans, porque el premio Almería Tierra de Cine va a recaer en un actor gaditano queridísimo por el público no solo nacional, también internacional. Por su talento, por su versatilidad, por su capacidad de trabajo, por su humildad también, y por haber interpretado a uno de los personajes más memorables de la televisión de los últimos años, el frío, calculador y carismático profesor de La Casa de Papel. Un actor absolutamente comprometido con su trabajo, como digo, antes de arrasar con uno de los personajes más famosos del mundo, había ya intervenido en series ya clásicas como Hospital Central, Cuéntame, Amarres para Siempre o El Secreto de Puente Viejo, y después llegarían sus trabajos en El Embarcadero, Sin Límites, La Rueda del Tiempo, Historias para no dormir. Actor y director de teatro con su propia compañía, 300 Pistolas. Ha recibido premios diversos, el Feroz, el Zapping Award, el Iris, el de la Unión de Actores y los que le quedan. Él en alguna ocasión ha dicho que el hecho de que la fama le llegara tarde ha hecho que no se haya convertido en un imbécil, damos fe. No eres un imbécil, es una persona como se debe ser. Yo me acuerdo que la última vez que coincidimos hablamos de la importancia de saber decir que no a proyectos. Cuando llegó La Casa de Papel fue un aluvión, ¿no?, de personajes que tenían mucho que ver con lo que habías hecho. Y qué difícil es decir que no a cosas y decir, bueno, yo no quiero ir por aquí, quiero ir por allá, y saber elegir. Ahora acabas de rodar un thriller sobre el yihadismo de la mano de Gerardo Herrero, estamos deseando verlo. Y bueno, es un honor para nosotros concederle el premio Almería Tierra de Cine de la 22ª edición de FICAL a este actorazo comprometido con su oficio. Os doy la bienvenida y las gracias por haber aceptado esta oferta de trabajo. Thank you.
¿A qué has liado, Álvaro Morte? Entrega el premio Almería Tierra de Cine Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería. Y recoge el premio ahora sí, Álvaro Morte. Muchas gracias. Estoy verdaderamente emocionado. Tiene un montón de cosas que decir. Se me acaban de olvidar todas. Estoy verdaderamente feliz de estar aquí esta noche. Muy orgulloso por varios motivos. Primero por estar rodeado de gente a la que quiero, gente a la que admiro mucho, amigos, compañeros de profesión. Benito, Manu, Fernando, otra gente que ya me llevo para siempre, Javier, Edelmar, José, bueno, todos vosotros, muchísimas gracias por este reconocimiento. Estoy también muy orgulloso porque es una gala que pone en valor al cortometraje. Ayer estamos cenando con Álvaro Longoria de Morena Films y pregunté, bueno, ¿por qué me dais a mí este... Estaba Daniel Enrique, el director del festival. ¿Por qué me dais este premio? Y me dice, bueno, pues joder, tío, pues, estuviste trabajando aquí con La Casa de Papel y también pues por tu trayectoria. Y Álvaro dijo, pues ya un premio de la trayectoria, estás jodido, estás ya para abajo. Digo, no me jodas. Y por eso me gusta mucho estar aquí en esta gala en la que bueno, pues se pone, como digo, en valor el trabajo del cortometraje, porque efectivamente todos sabemos que por hoy el cortometraje no es meramente donde se empieza, es una nueva forma o otra forma distinta de contar historias, como decía Arco antes, en un tiempo reducido. Si Almodóvar sigue haciendo cortos, por algo será. Pero sí que es verdad que el cortometraje es un poco donde muchos de nosotros nos hemos formado, donde hemos arrancado y donde se nos ha inoculado el veneno de esta cosa tan maravillosa que es el cine y de la que ya no podemos escapar. Así que estoy muy contento de haber visto las imágenes del vídeo que habéis puesto al principio, porque además da mucha esperanza para saber que si en solamente un vídeo resumen de los trabajos que se han presentado ya se respira esa calidad tan impresionante de esos trabajos, es que nos queda mucho futuro dentro del audiovisual. Ojalá que sí. Y luego también me enorgullece recibir este premio aquí. Y cuando digo aquí no me refiero solamente a esta tierra tan maravillosa que es Almería, que siempre me ha demostrado un cariño pues como el que acabáis de demostrarme vosotros esta noche, que os agradezco mucho, sino porque me refiero a aquí, en este mismo escenario, en el que yo tuve la suerte hace unos años de poder representar una obra de teatro y disfrutar de este maravilloso teatro Cervantes, en el que hace muchos años Conchita Robles era, como muchos sabéis, una actriz, una mujer que estaba simple y llanamente haciendo lo que le gustaba encima del escenario, murió porque su marido, muerto de celos, entró en plena representación y le pegó a dos tiros. Y teniendo en cuenta lo que conmemoramos mañana, que es el día
contra la violencia hacia las mujeres, me gustaría pensar que justo aquí estará el espíritu de Conchita, por ahí en algún pasillo o entre vosotros, y se sentirá igualmente, imagino, orgullosa de que empecemos a conmemorar este tipo de días para condenar una cosa tan horrible como la violencia hacia las mujeres. Así que, una vez más, lo he dicho hoy en rueda de prensa muchísimo, cuando he tenido el grandísimo honor de destapar esa estrella con mi nombre en el Paseo de la Fama de Almería, lo repito una vez más, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Almería. Además de ser buen actor, es que es muy majo, es verdad, y eso es muy bonito, ser majo también. No quiero despedir esta gala sin presentar a un director almeriense que retrata Tabernas y el Cabo de Gata no como elemento geográfico, sino como un estado de ánimo de sus personajes. Su ópera prima, Amanece, es una película intimista que acaba de llegar a los cines de España, pero que además vosotros sois unos afortunados porque podréis verla en primicia aquí en cuanto acabe esta gala. El director se llama Juan Francisco Viruega y está con nosotros esta noche junto a Aura Garrido, Isabel Ampudia, Antonio Gómez y Rafa Jiménez. Adelante. Podéis hacer uso, bueno, la foto, si queréis, de familia y después presentar vuestra película. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Yo lo primero que quiero hacer es felicitar a Diputación de Almería y a Enrique Inaola por este festival. Creo que ya se ha posicionado como uno de los mejores festivales y más relevantes de España. Así que, primero, felicidades y por supuesto, el agradecimiento inmenso por haber seleccionado esta película. En un año en el que además hay muchísimas óperas primas en España. Estamos nerviosos, emocionados, muy contentos de estar aquí hoy porque Almería no es una estación de paso más, Almería es el lugar en el que más ilusión nos hace presentar la película. Amanece es una película que rodamos el año pasado, es el primer largometraje como jefas y jefes de departamento de muchos almerienses, está como rodada íntegramente aquí en Almería capital, en Cabo de Gata, en el desierto de Tabernas y en muchísimos otros municipios como Roquetas de Mar, Agua Dulce, etc. Por supuesto, os animo a verla ahora y si no os queréis quedar porque lleváis un rato de gala y os queréis ir a tomar algo, la película también está en cine porque se estrenó el pasado viernes 17 de noviembre. Amanece es una película, como bien han dicho, muy intimista, es una película muy artesanal que hemos hecho con mucho cariño y libertad creativa, cuidándola, mimándola en cada fase. Y eso no hubiera sido posible, por supuesto, sin un equipo inmenso de profesionales de Almería y con este reparto de actrices y actores tan maravillosos. Es una historia, ya vais a ver, que cuenta relaciones, lazos intrafamiliares muy sinceros. Y para eso necesitábamos trabajar, contar con un código interpretativo y con una honestidad y sinceridad que creo que ellos, que son el corazón de la historia, aportan de sobra, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría que os dijeran unas breves palabras. Y nuevamente, muchísimas gracias de verdad al festival y seguir así haciéndolo bonito y grande.
Bueno, voy a ser breve, ¿vale? Enhorabuena, Álvaro, por el premio. Agradecimiento al Festival de Almería, por supuesto. Es un honor enorme estar aquí esta noche con esta película. Disfrutamos mucho de este rodaje y disfrutamos mucho de esta tierra, bendita tierra, que es la mía, que es Almería. Espero que lo disfrutéis vosotros también. Muchas gracias por estar aquí. Ver un cine, teatro lleno, es siempre llena de alegría. Espero que disfrutéis la película los que os quedáis, y si no, ahí está Álvaro, que seguro que toda la tarde ha estado perseguido. Enhorabuena. Hola, buenas noches. Solamente que ojalá disfrutéis de esta película, que para nosotros ha sido muy especial. Y Iria del Río no ha podido estar aquí hoy, pero la sentimos muy cerquita y nada, que ojalá lo disfrutéis. Buenas noches. Es un placer estar aquí entre todos ustedes, formar parte de una película tan bonita como la de Amanece. Y bueno, nada que no hayamos dicho nada antes, disfrutad de la película si la veis y disfrutad de la noche de almeriense y de esta gala tan bonita. Gracias y enhorabuena. Yo ya he tenido la oportunidad de ver la película y, de verdad, creo que habéis hecho un gran trabajo, un maravilloso debut, el de Juan Francisco Viruega, sin lugar a dudas. Antes de irnos, sí que voy a pedir, por favor, que vayáis subiendo entregadores, ganadores, para hacer esa foto de familia y para inmortalizar este momento. No quiero decir adiós, por supuesto, sin agradecer a la Diputación Provincial de Almería por esto que nos hace vibrar, que es celebrar el cine, en esta ocasión el cortometraje. Gracias, Javier, una vez más, de verdad, es un lujo poder hacerlo todos juntos. Al equipo de la Diputación, a los trabajadores del Ayuntamiento, a las empresas y patrocinadores, a todos, gracias. Un placer volver a ser vuestra maestra de ceremonias, así que larga vida FICAL y nada, gracias por todo.